Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Catedral Santa Ana de San Francisco de Macorís en la celebración de la misa del Día de Corpus Christi. Ahí pueden observar en sus imágenes diversas personalidades del ámbito social de San Francisco de Macorís. Se han dado cita a esta Eucaristía en el día de hoy. Pueden observar en sus imágenes al gobernador provincial de esta provincia de Duarte, Luis Francisco Nuño Pantaleón, entre otras autoridades. Pero para que nos hable más detalladamente de qué consta, de qué trata el día de hoy, estamos acá conversando con el padre Luis Ramón. Buen día, Ramón. Estamos en vivo para el canal 10 Telenor. Muy buenos días. Hoy estamos celebrando en la Iglesia Universal lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, como se le denomina el Jueves Corpus. Aquí sacamos este tiempo, este espacio, este día para poder venerar, adorar el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso la Iglesia Universal, que se alimenta desde de este sacramento de la Eucaristía, para nosotros debe ser siempre respetado, adorado. Y este día es grande porque cada cristiano, cada creyente que se sienta pecador, se sienta débil, se alimenta de este manjar bajado del cielo. Por eso la Iglesia está regocijada, porque a través de la Eucaristía Cristo se hace presente en nuestras vidas, en nuestra historia, para poder ser cristianos y cristianas valientes. Luis Ramón, casi 2 meses ya la Iglesia Católica cerrada por la pandemia de COVID-19, sin embargo, ya se están iniciando las misas. ¿Cuáles son los protocolos a seguir en esta catedral? Bueno, la iglesia nunca ha estado cerrada, ¿verdad? El templo ha estado cerrado, pero las iglesias, cada uno de nosotros como bautizados, hemos estado siempre orando, celebrando la Eucaristía en nuestras casas. El protocolo, como la conferencia lo ha indicado, el distanciamiento social, lavarse las manos. Cada vez que se celebre, siempre va a haber un personal que higieniza para poder evitar cualquier tipo de contagio. Ok, muchísimas gracias, padre. Bien, repetimos, estamos en estos precisos momentos en la Catedral Santa Ana de San Francisco de Macorís, donde se está realizando en estos precisos momentos, ya pautada para las 9 de la mañana, la misa de Corpus Christi. ¿Qué significa el cuerpo de Cristo? Pueden observar en las imágenes donde ya se inicia esta Eucaristía con parte de las grandes personalidades de San Francisco de Macorís. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi, desde la Catedral Santa Ana, pues en celebración de la misa del jueves del cuerpo de Cristo. Tendrán que hacer varias misas. Sí, consecutivas. Ellos solicitaron un permiso por el día de hoy. Sabemos que solo tienen aperturado los domingos para realizar las misas.